Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy. En el video de hoy quiero hablarles de Olympus DAO. Este es un protocolo que ya entra a formar parte de DeFi 2.0. Quiero, antes de empezar, mostrarles cómo deben tener mucho cuidado de ya las estafas que se están dando en DeFi 2.0. Por favor, préstenle mucha atención a estos tips que les van a evitar dolores de cabeza o robos, porque así como llegan nuevas oportunidades al DeFi 2.0, también llegan las estafas, los robos, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que los invito es a que tengan mucho cuidado en cómo escriben las páginas web o las URLs en los navegadores. No accedan a una página web a través de un buscador como Google, como Yahoo, como Vine, etcétera, etcétera. Siempre tómense en el trabajo de escribir la página, ¿sí? HTTPS slash slash Olympus con Y o Y, Olympus DAO punto finance. Escríbanlo ustedes siempre, porque voy a mostrarles algo aquí bien interesante. Hay una página que fue creada para robar a los desatentos o los distraídos, y de esta manera, pues, capturar los saldos que tengan en las cuentas. Miren, este sitio está construido sobre esta página, Olympus con Y, Olympus DAO.finance. Es un sitio totalmente gemelo, duplicado, en el que ya han robado muchas personas por distraídas, por la ignorancia, por revisar, no revisar la URL, por entrar a estas páginas a través de buscadores. Les doy un ejemplo. Si yo entro en Google y coloco Olympus DAO, aquí de una me corrige y me pone Olympus con Y. Pero estos ladrones casi siempre pagan por estar posicionados en los mejores buscadores, y al pagar, pues, quedan en primer lugar y la gente no lee, da clic, y cuando dan clic ya están en la estafa. Entonces, mire este Olympus DAO con I latina y pequeña. Cuando ustedes le dan conectar wallet, digamos con esta, lo primero que les está pidiendo es las 12 o 24 palabras de recuperación de su private key. O la private key, mire. Si una persona no conoce estos riesgos de seguridad y pone aquí sus datos, ya entraron en su cuenta y le robaron absolutamente todo. Entonces, quiero hacer esa gran recomendación, porque con páginas como esta roban muy fácil a los usuarios que no manejan estos tips de seguridad. Hay algo que tienen que tener absolutamente claro: nunca, absolutamente nunca coloquen sus palabras de recuperación de la cuenta o su private key en ningún sitio, porque eso es entregar el dinero. Eso es decir, tiene el acceso para robarme. Absolutamente nunca. Estas palabras solo las vamos a copiar cuando creamos una wallet y se deben guardar como un tesoro, porque esa es la llave de acceso a nuestros fondos. Y la private key nunca se debe por colocar en ningún portal, nunca. De hecho, los sitios oficiales nunca nos van a pedir ni las 12 palabras ni la private key, y eso solo nos lo solicitarían en el caso de que yo perdí mi computador o cambié de equipo y tengo que volver a crear mi cuenta. Solo en ese momento
no crear la cuenta, perdón, sino restablecer una billetera que ya fue creada, solo en ese momento, o esa es la única forma en que nos pueden pedir la private key y las 12 palabras. Pero si en un sitio como este, para conectarnos al sitio, nos están pidiendo la private key y las 12 palabras, eso es un robo y una estafa, por favor, tengan mucho cuidado. Entonces, bueno, Olympus DAO, ya una vez aclarado esto, bienvenidos al canal. Para los que no me conocen y llegan por primera vez, mi nombre es Freddy y recuerden que mi único propósito es el de compartir con ustedes información de valor, ayudarlos a que comprendan un poco mejor el protocolo blockchain y que por su propia iniciativa ustedes investiguen, revisen, indaguen, no, como dicen vulgarmente, no traguen entero, cuestionen, siempre ante la duda absténganse. Si algo les produce duda, mi sugerencia es absténganse. Resuelvan la duda y ahí sí pueden seguir. Entonces recuerden que para nada toda la información que les comparto aquí es un consejo de inversión o una señal de compra o de venta. La invitación siempre es a que realicen sus propios análisis, validaciones, tomen sus propias conclusiones, pero que sobre todo asuman la total y absoluta responsabilidad del manejo de sus propios portafolios y sus inversiones. Una vez aclarado esto, entremos en materia y no olviden darle un like si el video les aporta valor y un dislike si no fue así. Y activar las notificaciones y compartir el canal. Ayúdenme a que esta información llegue a más personas como ustedes que están buscando un sitio donde puedan obtener información de valor. Entonces, ayúdenme a compartir el canal con sus amigos, vecinos, compañeros de trabajo, familiares, etc. Entonces les decía que Olympus DAO es un protocolo DeFi 2.0 de nueva generación, capa 3, en el cual pues se están empezando a darse fenómenos bien interesantes que otros sitios van a empezar a copiar. Entonces, como les decía al comienzo, DeFi 2.0 puede ser una gran oportunidad, pero también recuerden que al lado de las grandes oportunidades están los ladrones, los amigos de lo ajeno, los hackers que están viendo personas que no conocen la información, no dominan esta tecnología y están aprendiendo y se aprovechan de esto para ser presas fáciles. Entonces, Olympus Pro básicamente es una moneda de reserva descentralizada y está construyendo toda una infraestructura financiera descentralizada de propiedad de la comunidad para brindar más estabilidad y transparencia al mundo. Entonces, este protocolo ya tiene 727.631.562 dólares de market cap y hay 2.519 millones de dólares bloqueados en staking con un APY de 7.264%. Estos son los proyectos que a mí me interesa encontrar y compartir con ustedes en el canal. Cada uno debe asumir su propia responsabilidad. Recuerden que DeFi 2.0 está recién salido. Puede ser susceptible de fallas, puede ser susceptible de errores, de ataques, de robos, claro. Entonces cada uno de ustedes debe irse sobre seguro. Recuerden no invertir un dinero que no se puedan dar el lujo de perder. Y nunca vayan a invertir un dinero que necesiten en una semana, en 2 semanas, en un mes. Entonces, aquí nunca se puede invertir lo del arriendo, lo de la salud, lo del internet, etcétera, etcétera. Eso es muy importante que lo tengan claro. Entonces, Olympus Pro es como la siguiente etapa del Olympus DAO, con la cual van a llevar la liquidez de propiedad del protocolo al DAO, ¿no? DAO es MakerDAO, la plataforma que está haciendo el tema de gobernanza y que lideró toda esta iniciativa y esta tecnología. Entonces aquí podemos obtener mucha más información sobre Olympus Pro. Tienen también OLYSAPS, que es básicamente intercambios y variaciones del el token de Olympus DAO, es OHM. Y con OLYSAPS pues se puede reproducir reducir sobre todo la complejidad de los swaps y los intercambios que son bastante tediosos en algunos casos y sobre todo muy costosos. Algo que no me gusta y que debo decirlo abiertamente de Olympus Pro
y Olympus DAO es que las transacciones única y exclusivamente se pueden hacer sobre la blockchain de Ethereum o sobre la red de Ethereum, la ERC-20. Por lo tanto, los fees son altísimos. Yo puse mi staking y para colocarlo tuve que pagar $158 de fees por los altos costos que tiene la red de Ethereum. Entonces, eso se los dejo supremamente claro para que lo tengan presente y no tengan sorpresas más adelante. Este APY es de replanteo sostenible. Esta tasa va a estar regulada por la tesorería, entonces Olympus está diseñado teniendo en cuenta la salud del protocolo a largo plazo. Eso es lo que a mí me atrae de esto, que sea una inversión a mediano y largo plazo. Todos los tokens OHM acuñados para apostar recompensas están respaldados por una reserva del tesoro, ¿sí? Y Olympus recompensa a los participantes con intereses compuestos. Esto es lo que a mí me llamó poderosamente la atención, que tiene el respaldo del staking en una reserva del tesoro y que paga un APY o un interés compuesto de 7.264%. Entonces, aumentando tendencias de OHM con el tiempo. Entonces, cuanto menos tokens estén apostados, mayor el APY. Este token se acuña y se distribuye uniformemente para apostar recompensas, más o el token reduce el APY, pero aumenta el precio del token. Y básicamente ese es el concepto. Entonces, para entrar aquí a la app, recuerden que cómo funciona Olympus, entonces tarifas de bonos y el liquidity pooling, liquidity pool, perdón. Las ventas de bonos y las tarifas del LP aumentan los ingresos del tesoro y aseguran la liquidez y ayudan a controlar el suministro del token OHM. El crecimiento del tesoro, el tesoro del Olimpo. Entonces, aquí lo que hacemos es que nuestros tokens que ponemos en staking entran aquí a ser parte de este tesoro y las recompensas es lo que vamos a recibir por nuestro stake con un APY de 7.264%. Entonces, aquí para entrar en la aplicación hay varias vías. Cuando ustedes van aquí a conectar su wallet, está MetaMask y Wallet Connect para hacerlo desde su billetera Trust Wallet. Yo lo hice de esta manera. Cualquiera de las dos es perfecta. Entonces, yo aquí les muestro el dashboard. Este es el total del market cap, 2.853 millones de dólares. No es un market cap para nada despreciable y ha sido muy rápido lo que se ha captado. Por ese APY tan altísimo, pues se vuelve muy atractivo. Y esto es lo que se ha movido en el día de hoy. Imagínense el monto que está moviendo esta plataforma. Entonces, nada, no me quiero extender mucho, ya les expliqué, es básicamente un staking con un 7203.2% de APY. Ustedes, perdón, para hacer su staking, simplemente les explico el toque OHM. Ustedes cuando estén enfrentándose a una plataforma con un token que no conozcan, lo primero que hacen es entrarse a CoinMarketCap o CoinGecko o CoinPaprika, colocan el token Olympus. Siempre háganle este estudio para validar que sea un proyecto serio. Miran el sitio, miran el contrato de MetaMask. ¿Sí? Esto es bueno que si ustedes van a usar MetaMask, entonces de una, aquí le dan clic y están adicionando ese contrato a la wallet de MetaMask, pero primero tienen que abrirla, ¿no? Y aquí en Market uno sabe en dónde se puede comprar el token. Entonces yo lo compré en gate.io y me lo envié a mi billetera de MetaMask.
Entonces tengan en cuenta que comprarlo en Gate y enviarlo a MetaMask les cobran un fee que fue, en mi caso, el más económico que encontré a las 11 de la noche, hora GMT menos 5, porque recuerden que el fee cambia de acuerdo a la hora. Yo les recomiendo utilizar ciertas horas, por ejemplo, de 10 de la noche a 5 de la mañana. En el GMT menos 5 es un excelente horario para tener los fees más económicos en la red de Ethereum. Pero aún así, fueron $148 que me costó para hacer toda esta operación. Entonces tienen que tener en cuenta el fee en la red de Ethereum, la ERC20, para enviar estos OHM a su billetera de MetaMask y luego ya dentro de Olympus. O sea, compran los OHM en gate.io, les dejo el enlace en la descripción del video de Gate para los que no se han registrado, los invito a que usen el enlace registro que les dejo en la descripción para que obtengan descuentos significativos en los fees, pueden acceder a $270 de premios por registrarse con ese enlace dentro de gate.io para que hagan todo el proceso, o sea, su registro, su KYC, su fondeo, algunas operaciones de trading y pueden recibir hasta $270 de recompensas por usar este enlace. También pueden comprarlo en Uniswap y en SushiSwap. Aquí hay otros exchanges que tienen un riesgo moderado, entonces no se los sugiero. Hotbit es otra fuente donde se puede comprar. Pero digamos que de todos los que vi, el precio más económico estaba en gate.io. Si ustedes se dan cuenta, está en 517. ¿Sí? Y en los otros está, por ejemplo, aquí en 0x Protocol está en 577. Entonces, por costos, gate.io fue la mejor opción y la menos engorrosa. Uniswap y SushiSwap todavía, pues, tienen algunos huecos de seguridad que a mí no me dan confianza, por eso no los uso. Entonces prefiero irme a un exchange que ya conozco y ahí es la compra. De aquí me los envié a mi billetera de MetaMask y ya con mi billetera de MetaMask me conecté aquí a la app de OlympusDAO.finance. Tiene que tener balance en Ethereum dentro de su misma billetera de MetaMask para que les permita pagar el fee de la operación. O sea, una vez que ustedes ya tengan su token OHM y por lo menos unos $100 en Ethereum, ya van a poder hacer la operación acá. Tengan en cuenta que este balance de Ethereum, si ustedes no lo tienen, no van a poder hacer la operación y cargar más les va a salir más costoso, entonces siempre aprovisiónense de lo más que puedan en Ethereum, porque hacer otra operación son como 30, $40 que se desperdician y no vale la pena. Entonces siempre traten de tener más de $100, que es lo que les va a cobrar más o menos el fee de la plataforma en el protocolo de Ethereum para poder hacer el staking. Entonces ya una vez yo aquí hice un staking de $550. Y lo que les digo, 150 de fees en la red de Ethereum. Entonces hagan sus cuentas y aprovisionen bien para que no vayan a perder dinero con este tipo de movimientos. Si usted le pone solo $50 en Ethereum y después se da cuenta que le va a cobrar 85 y tiene que poner el otro 50, va a gastar como $50 de más en los fees de las transacciones. Entonces, mi sugerencia es: traten de ponerle por lo menos $150 a su wallet de Ethereum para que no vayan a estar con estos enredos y perdiendo dinero en fees. Una vez que ya le coloquen aquí el valor, pues simplemente le dan clic en stake y ya aquí les va a aparecer el balance que tienen en stake, ¿sí? El stake simple, el staking simple y nada, ya a partir de ese momento ustedes ya están aplicando a ese 7203% de APY.
y van a entrar a participar de estas recompensas. Aquí se pueden hacer otros swaps, y esto se hace con la blockchain de Avalanche, pero no es para mí en este momento el objeto de este video. El objeto básicamente es hacer staking con este 7203% de APY. Es lo que les quería compartir. Aquí entran en docs y pueden tener toda la información del protocolo, la forma en que trabaja, cómo se puede hacer el cobro de las recompensas, etcétera, etcétera, ¿sí? Aquí está todo explicado, lo pueden traducir al español y documentarse por completo, ¿sí? Ahí está cómo me puedo beneficiar, cómo lo creo, cómo lo cargo, cómo migro tokens, cómo asocio la billetera, etcétera, etcétera. Entonces, nada, esta es la información que quería compartirles en el día de hoy. Este es una excelente opción para incursionar en DeFi 2.0. Tengan mucho cuidado con las estafas, con cómo acceden a los sitios. Recuerden siempre, mi sugerencia es que utilicen el navegador Brave, es el navegador más seguro que hay. No está guardando páginas ni scripts o cookies que permitan hacer phishing o que permitan hacer suplantación de dominios o redirección de dominios, que ahí es donde fácilmente podemos caer. Antes de conectar sus billeteras, validen que la página web es la oficial, y nunca accedan a páginas de este tipo usando buscadores como Google, sino digiten ustedes mismos la página arriba. Recuerden que cuando entramos en CoinMarketCap y queremos ver un proyecto, aquí nos aparece la URL. Entonces, copien esa URL, abren un navegador y la pegan directo, y no nunca naveguen en estos sitios a través de buscadores. Esos son los consejos que les tengo para que ustedes traten de evitar este tipo de amenazas y mitigar ese riesgo de la mejor manera posible. Ahí también les dejo el enlace de Olympus Pro para que lo miren. Y nada, nos vemos en el próximo video, en la próxima entrega. Un abrazo para todos y un feliz día.